Tramo 2, chavales. Chejar a Padrón o a Cesures por Camino de Santiago. Sin GPS ni nada. No vale GPS. Hay que ir fijándose en las flechas. Así que hasta Cesures, Camino de Santiago, macho. Cuidado con la madera mojada, macho. Aviso. La madera mollada, carradas de goma, es un peligro. Siempre a bici recta. Nada de inclinada ni hostias. Porque se va, ¿eh? Se va, se va. Vamos a darle un poco gas. Que para algo somos gravel. A veces también hay que apretarla. Vamos. Qué sitio, no sabía yo de este sitio, macho. Increíble. Increíble. Las torres de Catoira. Aquí, chavales, venían los vikingos a liar la parte, básicamente. La madera está podre, me cago en Dios. No me mola nada, pero bueno. Vosotros mirad cómo está esto, ¿eh? Seguimos nuestro camino. Es como decía yo lo de los vikingos. Aquí tenemos una réplica mal hecha. Está chula la zona, ¿eh? Os recomiendo que vengáis aquí a ver las torres, a dar un paseo con la familia, pim pam, porque es espectacular, el sitio está muy, muy bonito. Chavales, venid aquí en bici, ¿eh? ¡Qué sitio, macho! ¡Qué sitio, tío! Es un sitio para ir lento, ¿no? Esto no es un sitio para ir a toda hostia. Es un sitio para ir a... a 8 o 9. Mirando bien todo el paisaje, apreciando bien todo, tío, disfrutando. Ya vendrá el momento de sufrir, ya vendrá. Hay sendas por ahí para arriba. Una zona a explorar, sin duda. Cuidado con los agujeros. Una zona a explorar. Camino Santiago, ¿eh? ¡Guau! ¡Qué sitio, tú!
¿Qué sitio tú?